toda una odisea. Así fue como bajaron la imagen de San Isidro Labrador que se ubicaba al frente de la Catedral de San Isidro de El General, la cual será restaurada y las labores estarán a cargo de la artista nacional Silvia Lax. Bueno, ahora nos subimos y vimos que el concreto está dañado porque las varillas de metal y lo que hicieron fue reventar al oxidarse reventaron el concreto. No sabemos cómo va a reaccionar ese daño a la hora de bajarlo. ¿Eso complicaría aún más la labor de restauración? Claro que sí, complicaría bastante, pero igual, o sea, eso tiene que quedar bien. ¿Como nuevo? Como nuevo. Fue trasladada en ese punto en noviembre de 2007, sin embargo, con el pasar de los años se ha deteriorado debido a las condiciones climáticas. Esta obra será trasladada al taller de la artista en San Rafael de Heredia. Bueno, yo no sabemos y todavía estamos dándole vueltas a la cabeza cómo subieron eso, no tenemos una idea, porque el problema es que ese halo que sale no permite que la grúa lo tense y lo baje. Ay, ese es el problema que tenemos ahora, pero vamos a ver, ya los muchachos están piense y piense cómo hacerlo. Doña Silvia, ¿cuál es el tamaño exacto de esta estructura? Ese tiene como 5, casi 6 metros de alto por 3,22 más o menos. Es una estructura grande. Muy grande, tiene 2 toneladas de peso. Y tiene piezas muy importantes, ¿verdad? Son piecitas pequeñas, ¿verdad? Todo es hecho con piecitas pequeñas de vidrio, ¿sí? La intención es ubicarla en la parte interna del presbiterio, la imagen, una vez que sea restaurada.